¿Mamá? ¿Me quedé dormido? Sí. Lo siento. No me di cuenta cuando me quedé dormido. Está bien, no hay problema. No he dormido bien desde hace mucho tiempo. Lo sé. No se preocupe, está bien. Lo siento mucho, Denise. Está bien. Gracias. ¿Dónde estoy? Buenas noticias. Su hija despertó. ¿Qué? Oh, ¡qué buena noticia! ¿Y está bien? Ella se ve bien. Pero lo sabremos con precisión cuando la examine. Muy bien. ¿Puedo verla, doctor? En un minuto. Primero la examinaré. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Gracias. Ella está bien. ¿Esa gente? No, oh, hace calor. Oh, es ella. Es Asma. Llevo todo el día caminando. ¿Esa chica? Ashra. ¿Ella? Sí, ya se me hizo tarde. Debemos darnos prisa. Creo que esta es la dirección. Cariño. Bebé, cariño, corderito, no digas nada. No te muevas, estás mejor ahora, estás bien ahora. Hablé con el médico, mejorarás en poco tiempo, ¿está bien? Tienes algunas fracturas, pero eso no es gran cosa. Para ti, que eres una niña tan fuerte, nadie va a detenerte. Mamá, dime. Lo siento mucho. ¿Por qué, hija? Estás llorando una vez más. No, 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 no. No digas eso. Nunca digas eso. Nunca me has hecho llorar. Ni una sola vez. Mientras estés bien, no quiero nada más en mi vida. ¿Entiendes? Está bien. ¿Qué sucedió? No recuerdo lo que pasó. Son como muchas fotos en mi cabeza.
Buenas tardes, profesor. Ashra Kaya, ella hará su prueba aquí. Sí, está bien, entra. Esperaremos tras la puerta. Bien, siéntate aquí, por favor. Ellos temen que pueda hacerte daño. Como sabes, soy peligrosa. ¿Y quieres hacerlo? ¿Esas son las preguntas? Realmente no. Entonces estás a salvo. ¡Qué alivio! ¿Quieres descansar un poco primero? Comenzaremos en 5 minutos. Tienes 60 minutos. Cada 3 respuestas incorrectas elimina una respuesta correcta. Pero en serio, ¿estas son las preguntas difíciles? Si estudiaste, no creo que tengas problemas. Ay, por favor, esa es una respuesta tan cliché. La tuya era una pregunta cliché. Buena suerte. Adelante. Voy a empezar por detrás. Seguro, como quieras. Hola. Quería visitar a Ayam. ¿Las interrumpo? No, en absoluto. Adelante. Espero que te mejores pronto, Ayam. Gracias. ¿Te sientes mejor? Sí. Te va a encantar. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué pasó? ¿Ayam? ¿Recuerdas algo? Alguien te drogó. ¿Recuerdas quién fue? Cariño, ¿recuerdas algo? Corderito. Corderito. Sí, recuerdo. ¿Quién fue? Merde. Fue Merde. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Bueno, ahora estás bien. No te preocupes por nada. ¿Está bien? ¿Bien? De acuerdo. Ahora descansa. Se acabó. Ya terminó. ¿Sí? Ahora la paciente debe descansar. Tienen que dejarla sola. Por favor, ¿nos puede dar unos minutos más? Dennis, nos quedamos demasiado tiempo. Es hora de regresar. Está bien. Sí, tiene razón. Te esperaré afuera. De acuerdo. Ayam, espero que mejores pronto. Mi corderito. Corderito. Bueno, no puedo volver. Pero te llamaré tan pronto como pueda. Mi bebé. Eres una chica muy fuerte. No olvides eso. Te quiero mucho. Te quiero te mucho. Quiero mucho. Ahora descansa. Descansa. ¿Sí? Descansa. ¿Está bien? Está bien. Está bien. Mamá. Corderito. Mi dulce bebé. Ahora descansa. Que descanses. ¿Está bien? Pronto todo terminará. Adiós. Y el tiempo se acabó. Muy bien, aquí está. Respondí todo. Te veo muy feliz. Me he preparado bien. Por cierto, tu otro examen es en 1 hora. Puedes esperar afuera si tú quieres. En realidad prefiero estar aquí. Incluso si salgo, no podré ir al café. Me pondrán las esposas y me lastimarán las muñecas. O me pondrán en el camión de la prisión, lo cual es peor y extrañamente apesta testosterona. No quiero ir allí. Está bien, lo entiendo. Disculpe, su próximo examen es en 1 hora. ¿Puede esperar aquí? Sí, claro que puede. No hay problema. Muy bien, no hay problema. Nos vemos.
Voy por un café. ¿Quieres algo? ¿En serio? Sí, porque te sorprende. No lo sé. Dejar sola a una reclusa para comprarle una taza de café. No estoy acostumbrada a eso. Supongo que no escaparás. ¿Cómo te gusta el café? Sin leche y sin azúcar. Muy bien, Azra. Yo no estoy preparada. ¿No? Lo voy a intentar. Haz una lista de cosas que deban pintarse. Si ves algo que necesita ser reparado, házmelo saber antes de la inspección. De acuerdo, señora Melis, lo haré. Perfecto. Sí, Murat. ¿Cuál es la situación? Buenas noticias. Ya se despertó. Nada grave, solo algunas fracturas. Gracias a Dios, qué alegría. ¿Ya salieron del hospital? Vamos saliendo, nos dirigimos al vehículo. Por cierto, ella nos contó quién lo hizo. ¿Quién? Merve. Así es. Está bien. Nos vemos más tarde. Bien, vamos. Fue horrible. Tenía la cara hinchada y le quedaron cicatrices debido al golpe con el sartén. Ah, entiendo. Entonces eres famosa. Sí, soy una especie de celebridad. Entonces eres medio famosa, ¿cierto? Sí. O sea, que mientras caminas por la calle, si alguien te ve... Ellos no dirían, es Asher Kaya. Dirían, es la chica del programa. ¿Cómo se llama? Entiendo, pero si viera a Mónica Bellucci en la calle, seguro la reconocería. Si viera a Mónica Bellucci en la calle, también la reconocería. Porque eres una celebridad. Porque soy una celebridad. Es realmente difícil imaginar que... ¿Eres así? ¿Cómo crees que soy yo? Cuando te miro a los ojos, realmente no puedo imaginar que seas capaz de lastimar a una persona de esa manera tan cruel. La vida es extraña. Las personas pueden ser capaces de hacer cosas que nunca se imaginaron que podían hacer. Sí, tienes razón. ¿Y cuál es su nombre, profesor? Para poder llamarte por él. ¿Sinan? Encantado. Igualmente. Enchanté. Ya di tus órdenes en la cantina, jefe. Gracias, Hussein. Escuche, nuevas noticias del hospital. La chica despertó. ¿Y? ¿Cómo está ella? ¿Recuperó la conciencia? Ya mencionó el nombre de Merve. Está bien. ¿Y cómo está tu familia? ¡Nadie! ¿Él te habla? Sí, jefa. ¿Dónde está Merve? ¿Te trajo algo? No sé, jefa. No sé, mamá. No sé, mamá. Eres una completa inútil. Una inútil. Nunca sabes nada, porque siempre me sigues y me llamas. ¡Mamá! 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 ¿Qué diablos estás haciendo, Najee? Chicas, ¿dónde está Merve? Ella fue al baño, hermana. No vayas a ningún lado. ¡Sal de mi camino! ¿Qué le sucede? Ahora soy su chivo expiatorio. Sí, hermana. Becky, esa perra está viva. Lo sé. El señor Alba acaba de ser informado. Escucha, resuelve todo este problema. Y no sigas arruinando todo más de lo que está. Considéralo hecho.
El señor Alba está cerca y va en camino. Cuando él se vaya, la acabaré. No lo entiendo. Simplemente no lo entiendo. Quiero decir, ¿por qué alguien intentaría matar a una persona a la que apenas conoce? No lo sé. Pronto lo descubriremos. Gudrett. ¿Cierto? Gudrett. Gudrett trató de matar a mi hija. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. No entiendo por qué ella nos odia tanto a las dos. ¿Hay algo que quieras decirme? No. Siempre haces lo mismo. Cada vez que digo algo sobre Jam, siempre me evades. Es como si estuvieras ocultando algo. No sé, dime por qué. No, Dennis. Dime por qué lo haría. No lo sé. ¿Por qué será que Gudrett me odia tanto? ¡Afuera! Otra vez están en... ¡Fórmense todas! ¡Vamos, señoras! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, está bien! ¡En la línea, todas alineadas! ¡Vamos! ¡Salgan de la celda! ¡Salgan afuera! ¡Revisen las celdas! Señor Octay, ¿qué sucedió? Buscamos a Merve. Ah, ¿en serio? Ay, ¿y por qué? ¿Quieres hablar en privado con ella? Si quieres hablar con ella sobre algunas cosas privadas, podemos ayudarte. Podemos buscarla para que puedas conversar con ella en privado. Si mantén la boca cerrada, eso es lo que necesito. No la encontramos, no está en ninguna celda. ¿Dónde está Merve? ¿Cómo se supone que sepa eso? No lo sabes. Pero tú sí lo sabes. Estaba en su habitación cuando la vi por última vez. Ella estaba por aquí, señor Octay. Dime, Gudrett. ¿Yo? Debes saber dónde está. ¿Yo? ¿Por qué debo saberlo? Soy la sheriff de este lugar. ¿Cómo se supone que sepa dónde está? Vamos. Buen paseo. Me está preguntando. ¿Ustedes quieren verme como el sheriff? ¿Ah? Claro, hermana. ¿Qué dices? ¿Sí te gustaría? Claro. Gudrett. Salgan de los baños. Ahora. Vamos, rápido. Búsquenos para aún. Salgan de aquí, señoras. Vamos, vamos, vamos. Fuera, vamos. Vamos. Afuera. Busquen por todas partes.
acuerdo, vamos. Limpio. Vamos. Se lo dije. Le dije a Jam que no confiara en esa chica. No solo en ella. No puede confiar en nadie. Siento que es mi culpa. Es mi culpa. No pude proteger a mi hija. No pude. No pude proteger a mi hija. Ni allá afuera, ni aquí adentro. Pero sé lo que voy a hacer. Ella no va a salirse con la suya. Sé lo que voy a hacer con esa merve. Tú no sabes nada, Dennis. Entonces no vas a hacer nada. Mírame. Deja de actuar así. Serás tú quien se meta en problemas. Piensa en Ejam. No sabemos quién está detrás de esto. Lo sabemos. No lo sabemos. Simplemente estás adivinando. Ya cálmate. El único testigo que tenemos es Merve. Si ella habla, llegaremos al fondo de esto. ¿Y si no lo hace? Bienvenido, señor fiscal. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Tengo que seguir recibiendo malas noticias de esta prisión, señora Melis? ¿Qué esperamos? Muéstrame el camino. Hay trabajo por hacer. Por acá, señor. Vamos. ¿Esto qué es? No lo sé. Lo averiguaré. Vamos. Adelante. ¿Cuándo la encontraron? Acabamos de encontrarla. Lo llamé de inmediato. Tienes que saber de autos. ¡Hussein! ¿Sabes por qué hay un auto fúnebre? Sí, la nueva chica. ¿Recuerdas a Merve? Sí. Es extraño, amigo. La encontraron sin vida. No se sabe quién la asesinó. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Vamos. Camina. Este es el segundo incidente con drogas en 2 días. ¿No piensan que esto es demasiado? Y no hay testigos, supongo, ¿cierto? No, señor. Bien. Por supuesto. Sí, es una sobredosis. Pero, ¿accidente o suicidio? ¿O un asesinato? ¿No le parece a usted?
¿Qué está pasando? ¿Hermana? ¿Hermana? Tráela aquí. ¡Déjame ir! ¡Hermana! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Suéltame, por favor! ¡Cállate! Hermana, ¿qué está pasando? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quiero de ti? ¿Qué quieres de mí? Solo quería una cosa de ti. Solo una pequeña cosa y lo arruinaste. ¡Lo arruinaste! Hermana, hermana, por favor. Dame. ¡Déjame ir! ¡Ayuda! ¡Cierra la boca! ¡Cállate! 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 No debiste gritar tanto. Limpia esto. Limpia esto. Demonios. Dennis ya está aquí. Vaya. ¿Cómo está ella? No, ¿puede aún caminar? No. Vamos, Dennis, cuéntame. Dame buenas noticias. ¿Ya despertó? Así es, ella despertó. Eso es genial. Oh, gracias a Dios, hermana. Gracias, Dennis. Ala. Vaya. Tu hija ya se ha despertado. Oh. Oye, Helen, unos tés para esta mesa. Estuve rezando y rezando mucho. Gracias a Ala que está mejor. Ahora que se ha despertado, debe haberte dicho quién lo hizo. Me dijo quién fue. ¿Quién fue? ¿Quién crees que fue? Debe ser una de las chicas de Kudret. Seguro fue Atiye. Ella siempre hace el trabajo sucio de Kudret. Vamos a bajarla ya. Chicas, ¿qué tal si dejamos que Dennis hable? Gracias. Tuve la razón todo este tiempo. Merve. Voy a hacerla pagar cuando tenga la oportunidad. Calma, todavía hay tiempo. Voy a romper su rostro. No puedes. ¿Por qué no puedo? De hecho, será muy fácil romper a esa perra con no mis puedes, manos. Hazret. Ella está muerta. ¿Qué? ¿Cómo? Muerta. ¿Cuándo? Oh, que descanse su alma. ¿Y tú cómo te enteras? Mientras veníamos del hospital, vimos el vehículo fúnebre. Es extraño. Dicen que se suicidó. Sí, extraño. Por favor, no nacimos ayer. Ya estoy cansada de sus mentiras. Tenemos que hacer algo con esa Kudret. Está actuando como si fuera la mafia. No pudimos obtener su confesión. Si hubiera hablado, tal vez habría confesado que Kudret estaba detrás de esto. ¿Y qué? ¿Crees que ella habría sido castigada? Ella está sentenciada a cadena perpetua, de todos modos. ¿Por qué tendría miedo? Muy bien, sabiendo esto, debemos hacer algo. De alguna forma, estoy cansada de ella. No le den paso a la desesperación. Nuestra chica está mejor ahora. Recibimos buenas noticias. ¿Sigues triste en un momento así? Tienes razón. Sí, tienes razón. Juro por Dios que estaría muy feliz si fuera yo la que saliera de coma. Gracias. Gracias a todas por todo. Querida. Señora Melis, una tras otra, peleas y disputas, ataques y muertes. Las cosas se están saliendo de control, ¿no? Entiendo, pero... Cuando te hiciste cargo, pensé que las camarillas y las luchas de poder llegaron a su fin. Yo confié en tu visión, pero las cosas han empeorado. No lo sé, yo estoy muy preocupado. Tienes que resolver las cosas lo antes posible, lo antes posible. Esto no puede continuar así. ¿Me entiendes? No puede continuar. ¿Entendido? Claro como el agua, señor fiscal. Multa. Ahora,
¿Cómo está ella, Antemir? ¿Ha recibido alguna noticia? Esperamos noticias. Se evitó una condición mortal. Ella estará bien. Estoy feliz de escucharlo. Estoy siguiendo ese caso. ¿Quién atacó a Demir? ¿Por qué atacaron y quién lo instigó? Yo voy a hallar las respuestas a estas preguntas, una por una. Después de todo esto, es más que una cuestión de trabajo. Es algo, digamos, personal. Teniendo en cuenta que todo comenzó con la muerte de la señora Neal, cada incidente es una pieza de un rompecabezas, como un efecto dominó. Correcto. Y también parece que todo ha sido orquestado por la misma persona. Veremos, ya veremos. ¡Claro que sí! No podemos rendirnos. No es una opción, señor. Tiene razón. Así es. Por cierto, ya me voy. Hay muchos archivos en mi escritorio. Y los malos son muy trabajadores. Quiero decir que es difícil mantenerse al día con ellos. Espero recibir buenas noticias suyas, señora Melis. Claro, señor. Adiós. Hola, soy el padre de Yandemir. Quiero saber en qué habitación está. Por aquí. Es aquí, pero por favor que sea rápido. La paciente necesita descansar. Gracias, de acuerdo. Ella, lo siento mucho. Estaba de gira. Vine en auto. No pude encontrar un vuelo. Conduje toda la noche. ¿Cuánto tiempo llevas conduciendo? No te preocupes por eso. Está bien. No conduzcas con sueño. Está bien. ¿Cómo estás? ¿Qué sucedió? ¿Quién? ¿Y por qué? Dime, ¿qué fue lo que ocurrió? Por mi estúpida cabeza. Pasé por lo que pasé porque no escuché a mi madre. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele mucho? Estoy bien, supongo. Dicen que mejoraré. Mejorarás, por supuesto, y luego podremos ir a casa y seguirás molestándome como siempre. Mi niña. ¿Eso crees? Por supuesto. Estoy cansada. Estoy cansada, papá. Mira lo que nos pasó en un par de meses. Anoche, cuando conducía, pensaba en ti. Tú y tu madre han tenido razón todo el tiempo. Soy un imbécil. La idea de perderte me volvió loco. Cambiaré.
Seré padre. Haré lo que sea necesario para hacerte feliz. Lo haré. Y salvaremos a tu madre. Y nos iremos a casa. Te lo prometo. Oficial en la puerta durante 24 horas, pero está haciendo el cambio de turno. Tarda como 5 minutos. Muy bien. Fue suficiente. Dejemos que descanse, por favor. Bien, gracias. Dime, ¿qué puedo hacer por ti? No olvides las promesas que acabas de hacer. Ah, y no bebas. De acuerdo. Lo prometo. ¿Puedo hablar con el médico antes de irme? Muy bien. Doctor, hola. Soy el padre de Jan Demir. Quiero saber más sobre su condición. Cuando Ejam llegó aquí, tenía riesgo de muerte. Afortunadamente, ahora solo son un par de fracturas. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy aquí por ti, bebé. Estoy aquí para secuestrarte. Nos iremos juntos. Tú y yo tendremos una nueva vida. No puedo estar sin ti. No puedo, Ejam. No puedo estar sin ti, ¿entiendes? No puedo, Ejam. ¡Me estás haciendo daño! ¿Eh? ¡Me lastimas! ¿Escuchas lo que estás diciendo? ¿Eh? ¿Lo escuchas? Yo conocí mejor a tu madre. Detrás de las rejas es horrible. Sí, le disparé a mi padre. Pero quería proteger a mi madre. ¿Pero tú? Tú mataste a ese hombre y lo disfrutaste. Yo lo vi. Esa imagen se quedó en mi cerebro. Tú y yo no tenemos futuro juntos, ¿me entiendes? Nosotros
No tenemos futuro. Yo sé que te prometí que no voy a decir nada a nadie. Pero esto es todo. Esto es todo. Ahora sal de aquí, ¿me escuchaste? ¿Crees que es tan fácil? ¿Crees que se acabó solo porque dices algo? No, de ninguna manera, Ejam. ¿Eso crees? ¿En serio? No terminamos hasta que yo diga que se acabó. Nadie puede decirme que no. ¡Nadie! Nadie puede decirme que no. Alba, esto no es normal. Tú no eres normal. ¿Qué acabas de decir? ¿Ah? No pude oírte. ¿Qué acabas de decir? Oye, ¿quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Estás bien?